Si nació sé que nació en Estados Unidos, ahora le vamos a preguntar. Tiene la doble nacionalidad, argentina y estadounidense también. Y están palpitando... Como Adrián Suar. ¿Y como quién más? Hay alguien más famoso. Ahora no me voy a acordar, imagínate, no me voy a acordar. Pero lo que sí me acuerdo es de presentarte este informe. Porque el 19 de mayo se levantarían finalmente las restricciones en Nueva York, lo que generaría, entre otras cosas, la afluencia turística, el regreso de restaurantes, bares, teatros, la Quinta Avenida, digo. Sí, casi una reapertura total sería. Se vuelven a encender las luces de Nueva York. Este es el informe y volvemos para presentar a Danae. A milestone for New York State. Las restricciones de capacidad de personas en restaurantes, peluquerías, gimnasio y tiendas serán eliminadas a partir del 19 de mayo en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Algunos piensan todavía hay que seguir esperando. Porque todavía no estamos todos vacunados y hay otras cepas también. Entonces considero que todavía hay que tener cuidado. Por todo lo que hemos pasado, porque no ha sido fácil lo que hemos pasado. Entonces esperar un poquito para que se limpie un poquito más. Con más de 51.000 muertos en Nueva York, la medida exige que aún se mantenga el distanciamiento físico tanto en el interior como en el exterior. Filogonio, que trabaja en un deli, dice el levantamiento de restricciones ayudarán a la economía. Porque pues así hay más trabajo, más que pues ahorita un poco no hay mucho trabajo, pues. Y las estaciones del tren, que durante la pandemia han estado cerradas por 2 horas durante la noche por la limpieza, a partir de mayo 17 volverán a abrir las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La verdad ha sido bien difícil durante esta pandemia. Tengo que llegar a mi trabajo cogiendo 3 buses. A veces uno de los buses se demora mucho, está delay, se demora 20 minutos. Mientras que el gobernador de la Florida está tomando medidas ejecutivas para, a partir del 1 de julio, eliminar todas las restricciones emitidas por COVID. En Manhattan, Nueva York, María Vargas Pion, Noticias Telemundo. Ok, vamos entonces en vivo a Nueva York. Ahí está Danae Miranda. Hola, Danae, querida, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y vos cómo estás? Ay, muy buenas noches. Bueno, para nosotros es buenas noches, para vos también, pero contanos qué hora es allá, qué temperatura hace, porque posiblemente estemos en la misma cantidad de grados, ojo. Está haciendo frío ahora, acá son las 12:44 y está 54 grados Fahrenheit. No es lo claro, mismo que allá. Sí, sería más hace o menos frío igual. Unos 15 grados nuestros. Oíme, Danae, ¿estás adentro porque llueve? Sí, hace frío que yo ni quería ni salir en realidad. Y hay viento también, ni parece verano ni primavera. ¿Pero se está sintiendo en la ciudad o es cambió el clima ayer? Contanos cómo está más o menos para tener en cuenta también la llegada de la primavera y cuánto va a influir la temperatura en estas nuevas aperturas, si es que eso puede llegar a suceder, porque tenemos entendido que van a ser espectáculos al aire libre y la gente va a poder estar en lugares no cerrados. ¿Es así? Así yo he escuchado que van a haber un montón de conciertos este año, pero en realidad no sé cómo va a ir todo con las vacunaciones, pero en sí con el clima acá es re raro. A veces un día hace un calor y parece verano y después el próximo día puede hacer frío, como hoy, ahora parece invierno, aunque debe ser primavera, todos estamos confundidos, yo estoy acá con saco porque tengo frío en la casa. Sí, qué abrigada que estás. Oíme, Danae, ¿en qué lugar puntual del estado de Nueva York estás? Y contanos cómo se venía viviendo, cómo se viene viviendo ahora el coronavirus en función de la salida a la calle, protocolos que hay que respetar, la gente usa barbijo, locales que estén abiertos. Contanos un poco cómo es la vida cotidiana hoy, pero antes, ¿en qué lugar puntual estás? Estoy en Bayside, Nueva York. No es tan cerca de la ciudad, pero igual es parte de Queens. Y con las restricciones ya todo está más relajado. No hay tantas restricciones. Todo el mundo sí sale con máscaras, pero es raro porque a veces mucha gente se escucha que si tenés la vacuna no tenés que salir con la máscara, pero todos recomiendan que igual la usen. Y para salir de tu casa vos puedes salir cuando quieras. En realidad no hay un límite ni nada. La gente hace lo que quiera. En realidad es como que uno se cuida lo que uno mismo quiere.
Los restaurantes también se están abriendo a más capacidad que antes y los lugares públicos abiertos también. Ya se están dejando hacer más eventos, graduaciones. Yo voy a graduar este año, aunque el año pasado muchos niños no tuvieron graduación acá. Yo sí soy afortunada en realidad que va a ser afuera y con las vacunas y con mascarillas igual, pero se hace lo que se puede. Pero todo está mucho más relajado que en el principio de la pandemia, eso sí. ¿Para cuándo está programada tu graduación y ese acto, ¿no? Imagino que va a estar todo el colegio y demás. Nos interesa saber eso para ver también cómo viene. Son el diario del lunes, Estados Unidos y Europa para nosotros. Nosotros estamos atravesando una segunda ola. Sí, en contrario a lo que está pasando en Sudamérica, acá todo está como abriendo otra vez. Mi graduación es para el 22 de junio, creo, porque el presidente tenía planeado abrir el país el 4 de julio, para el Día de la Independencia de acá, pero se está planeando abrir antes que eso. Igual todos los estados acá son diferentes, tienen diferentes leyes. Hay unos estados que ya están abiertos, pero Nueva York se demoró un poco más en abrir, pero este mes ya todo planea abrir, que igual no sé yo qué pensar, no sé, me da como un poco de miedo. No sé si va a haber otra ola, esperemos que no, pero hasta ahora todo se ve como que va a abrir normal. ¿Vos tuviste coronavirus? ¿Alguien de tu familia tuvo coronavirus? ¿Algún amigo, familiar cercano? Y en el caso de que la respuesta sea positiva, contanos cómo transitó la enfermedad, cómo fue, si llegó a estar internado o lo pudo transitar en su hogar. Yo tuve el coronavirus y mi familia también. En Navidad mi familia lo agarramos, pero por suerte no fue tan mal para mí ni tampoco para mi familia. Los síntomas fueron leves por suerte y yo trataba de igual hacer ejercicio, trataba de distraerme y pasó rápido. Sí tuve unos familiares que fueron internados, pero nada les pasó, por suerte. Y nada, ya pasó y ya es. Se convirtió en una memoria fea, pero por suerte todo estuvo bien y ahora también ya están vacunados y esperemos que todo termine bien con eso también. ¿Todos los miembros de tu familia están vacunados, Danae? ¿Vos qué edad tenés y estás también en un calendario de vacunación ya? Porque entiendo que empiezan a vacunar a chicos menores de 16 años. Sí, ayer dijeron que los nenes de 12 a 15 ya se pueden vacunar. Y yo tengo 17 y todavía no me vacuno, lamentablemente, pero pronto me voy a vacunar porque el doctor me dijo que no todavía porque justo tuve otras dos vacunas, pero mi mamá también ya hizo el appointment, se va a vacunar, y mi abuela y mi tía sí ya se vacunaron, pero todos nos planeamos vacunar. En sí, las universidades, que yo voy a entrar a la universidad el próximo año, lo están haciendo obligatorio. Entonces me voy a tener que vacunar aunque no quiera, pero sí, todos yo creo que se van a vacunar. Muchos creen en la vacuna acá. Voy a cambiarte de tema para salir un poco del coronavirus. ¿Nos contás un poco de tu vida? ¿Cómo es esto de que tenés la doble nacionalidad, argentina y estadounidense? Contanos un poco de tu vida. Ok, bueno, mi mamá es argentina. Ella vino acá cuando tenía 18 y yo nací acá. Pero mi mamá, cuando yo tenía 10 años, ella me sacó los papeles argentinos. Era mientras el Mundial en Brasil estaba pasando. Y ella dijo, ay, te voy a sacar los papeles, así podemos ir al Mundial. Y nada, yo estaba re emocionada. Y al final nunca fuimos, porque no sé, mi mamá es re indecisa. Y al final nunca fuimos, pero ahí tengo el papel, por lo menos ahí tengo la nacionalidad, pero... Sí, yo he ido a Argentina, una vez fui nomás, pero re quiero ir otra vez, re quiero conocer. Mi mamá es de Buenos Aires y sí, pero yo viví más que nada mi vida acá. Mi papá es chileno, entonces también no tengo la nacionalidad chilena, pero él también vive conmigo y tengo su influencia y sí. Claro, bueno, en esa casa se hablaba mucho español, porque hablas perfecto el español, viniste de visita. Gracias. Nada más a Argentina, pensábamos que habías vivido acá en algún momento. No, pero me gusta, re quiero ir, le digo a mamá que quiero ir todos los años, pero nunca se da la oportunidad, y ahora con el virus no sé cómo va a ser, pero quiero ir, quiero conocer a mis primos, tengo claro. Un montón de familia allá. Todos los antepasados, digamos, de tu familia, de la rama materna. Oíme, ¿naciste en qué lugar de Estados Unidos?
En Elmhurst, Nueva York. Bien, ¿y cómo fue tu infancia? Porque, a ver, en tu casa, como te dice Caro, por lo que vemos, se hablaba español además de inglés, me imagino, hablaban en español. Por eso tenés un muy buen español que no tiene dejos del inglés. Sin embargo, entendemos que hablas un perfecto inglés. ¿Cómo fue la infancia? ¿Hablabas en inglés? ¿Hablabas en español? ¿Ibas a una escuela que solamente se hablaba en inglés? ¿No querías perder el acento español? Contanos eso porque tenés un acento español espectacular. Muchas gracias. La verdad que yo ni sé, tuve suerte, yo creo. Mis papás siempre me han hablado en español. Desde que yo nací, yo he hablado español con ellos en la casa. Y yo empecé la escuela acá no sabiendo nada de inglés, cero. Y yo entré a la escuela como que si recién llegada de, no sé, de algún país latino, pero claro. Imagínate, hacia acá igual. Pero yo aprendí inglés en la escuela. Aprendí el primer año, bueno, tenía como 4 añitos. Ya que todos los nenes hablaban inglés, bueno, ahí, no sé, en como 6 meses mi mamá dice que yo aprendí inglés hablando con los nenes y de ahí igual nunca perdí el español porque mis papás retrataron de inculcar eso a mí con la tele, con la música, no sé, con todo, la cultura en realidad está, yo soy más latina que gringa, yo creo, yo me considero. Danae, pero, y en sí. El colegio, nosotros quizás estamos acostumbrados a escuchar que cuando llega un niño extranjero o algo a algún aula, ¿no? Algún curso donde ya los chicos son compañeros y demás, o hablan diferentes, o por una tonada del interior, y eso suelen hacer diferencias y lo que llamamos bullying. ¿Vos en algún momento sufriste algo de eso por tener también la descendencia latina, vivir en Estados Unidos y no hablar, por ejemplo, perfecto el inglés de chiquita? Yo nunca tuve esa experiencia con el bullying. En realidad, yo aprendí inglés rápido y nunca me sentí que tenía un inglés menos que otros, nunca me sentía así. Yo sí veía que a veces cuando los niños llegaban acá de más grandes y no sabían el inglés perfecto, los ponían en una clase especial y aprendían inglés a la vez mientras estudiaban en español, pero acá la gente igual no es de hacer bullying ni nada. La gente acá entiende que todos somos de diferentes partes en realidad. Mi escuela, siempre yo he ido a escuelas diversas, y la gente no les importa mucho. Yo creo que en realidad le llaman la atención y tratan de aprender de otras culturas y no hay tanto bullying en realidad. Qué bueno. Che, te hago la última. Sin haber vivido en suelo argentino, pero con padre, con madre argentina, con padre chileno y con tanto en el oído del español y del acento argentino. ¿Tenés el argentinómetro, te voy a definir este dispositivo, el argentinómetro activado? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Vos vas caminando por la calle y podés darte cuenta, ese es un argentino a metros? Claro que sí. Yo siempre le digo a mi mamá, hoy mismo fuimos a comprar ropa y había una señora argentina, y dije, ella es argentina. Porque especialmente acá en Nueva York, hay muchos latinos en Nueva York, está lleno. Pero la mayoría es de Colombia, de Ecuador, de México, pero Argentina es una comunidad más chica, más pequeña acá. Entonces esos acentos para mí resaltan, especialmente si los escucho así en la calle. A veces hasta quiero ir a hablarles. Y ¿Pero digo, cómo te das cuenta? Son? ¿Porque les escuchás la tonada? ¿Les escuchás cómo hablan? ¿O hay algún movimiento, un ademán que hacen los argentinos? Claro. Gesticulamos mucho. ¿Cómo te das cuenta que es argentino? Yo me doy cuenta por el acento, por el tono, más que nada por eso, por las palabras que usan por ahí, pero sí, más que nada eso. Chabón, por ejemplo, ¿sabés lo que es, no? Sí, como un chico. Un chico, un tipo. Bien. ¿Pibe? Sí. ¿Pibe? ¿Este pibe? Un nene, mi mamá siempre dice esta pibita. ¿Esta pibita? ¿Cómo dice esta pibita? Pibita, ¿el che lo usás? Che, alcanzame la sal. A veces. Sí. Claro, pero también está el padre chileno. No queremos generar ahí un conflicto de nacionalidades entre mamá y papá, ¿no? Mis acentos se me confunden a veces también. A ver, como que mezclo todo, especialmente con otras culturas. A veces, no sé, acá la gente empieza a hablar como colombiano, como dominicano. Todo se mezcla en realidad. Pero se te va pegando lo del resto. Danae, la verdad sos muy simpática, muy, muy amorosa. ¿Tienes que mandar gracias. Saludos a algún familiar, algo acá en Argentina?
en Argentina. Yo sé que mi abuela le dijo a un montón de tías en Argentina, miren a Danae que va a salir en la tele. ¿Cómo se llama tu abuela? Mi abuela se llama Alicia, mi abuelita Alicia. Ella también yo creo que me está mirando. Ojalá ay, que me Alicia, esté viendo. ¿En qué, ¿te acordás en qué ciudad vive, en qué barrio es de Buenos Aires? De Merlo. De ella Merlo. Vivía en Merlo, pero ahora está acá en Estados Unidos también. Ah, está en Estados Unidos la abuela, se fueron. Mira, todos. Le mandamos un beso grande a Alicia. ¿Y no le tenés que mandar un beso grande a tu profesor de locución? Sí, Héctor Rossi. Ah, querida. Vamos, te cuento que a mí me gustaría en la universidad estudiar locución y periodismo, entonces. Y con tu curso, yo quería ver si en realidad me gustaba, porque voy a empezar el próximo año y hasta ahora me está reencantando. Mira, ¡qué bueno! Nosotros te pusimos periodista porque tenés la vocación y el oficio. Ahora viene la parte del estudio, pero sinceramente lo haces muy bien. Danae, ¿querés dejar tu Instagram? Qué interesante igual lo que dijo. Sí, fíjense, claro. Todos aquellos chicos que están indecisos en saber qué van a estudiar o que quieren probar, es una buena alternativa también para ver si uno quiere lo quiere realmente si te gusta como o no. Carrera. ¿Tenés Instagram o algo para mostrar con tus redes sociales? Sí. A ya ver lo si tengo hiciste ahí. La tarea. Acá, ¿eh? Amiga, muy bien. Si estaba el profe, ¿cómo no va a hacer la tarea? Arroba, déjalo quieto, arroba de Danae, arroba de Danae, así la siguen, ¿eso es Instagram? Sí. Ahí va, ahí te siguen en Instagram, Danae, un gusto, te mandamos un beso. Muchas gracias, buenas noches. Chau, chau. Ahí estamos. Ay, qué simpática, señora H. Querida. Sí. Pero claro. No viste, además, qué soltura. ¿Sabes que para los. Es una alumna de uno de los cursos de locución que yo doy. Pero ¿sabes que esto es como una prueba de fuego también para ellos? Por supuesto. Porque yo no elijo a cualquiera. Le digo, te va a tocar a vos, te animás a salir al aire, a contarnos la situación. Y se preparan, se estudian. Además, se nota el oficio, ¿viste? Por supuesto, claro que sí. Me encanta el intercambio cultural, ¿eh? El choque de culturas de los papás y ella también con. Nacida en Estados Unidos, la verdad que muy lindo saber eso de los argentinos por algo. El mundo. Ella es estadounidense, pero también... Hoy porque hacía mucho frío. Sí. Y porque estaba lloviznando, me dijo Danae. Sí. Pero la próxima vez que hablemos con Danae, vamos a ir caminando... ¿A dónde? Vamos a cruzar el puente de Brooklyn. ¡Ay, qué lindo! Porque me lo prometió Danae. Me dijo, sí, la próxima, me cuando haga un poquito más de calor, ahora en un par de meses que es verano allá, vamos a cruzar el puente de Brooklyn. ¿Tienen ganas de conocerlo en tiempo yo real? Yo lo crucé de botas, señora. ¿Te puede ¿cómo? Creer que yo lo crucé de botas? ¿Botas? Es largo ese puente. ¿Quién me mandó? ¿Querías morir? ¿Quién me mandó a ponerme botas para el día que más iba a caminar en Nueva York? Está bueno saber por qué. Sí. Puede ser un buen tópico. ¿Por qué te llamás como te llamás? Sí. Anotémoslo en el pizarrón invisible. Sí. ¿Por qué háganos acordar, ustedes que nos miran mañana, háganos acordar que ese es el tópico. ¿Por qué te llamás como te llamás? Sí, mi amiga Tania, no puedo contar mi historia porque después se enoja, pero tiene... Contala, ahora contala. Es que tiene una historia. Dice que el papá le puso Tania por alguien que había conocido en el pasado. No, decía, ¿está viendo la mamá? No, claro. La madre. No, señora, no se haga problema. Viendo la mamá. Ya fue, ya pasó eso, era otra vida, era perdón, otra gestión. Perdón, mi mamá se llama Edith Dorotea, me matar por esto. ¿Dorotea? Sí, porque Dorotea se llamaba la novia del hermano. Esto era lo que teníamos que saber. A partir de ahora tu vieja lo voy a decir Dorotea. Dorotea, se muere, gracias se por muere. Mirarnos siempre, Dorotea. No, se muere. Pero aparte Dorotea. Era una novia que había tenido su hermano, su único hermano varón. Y entonces dijo, póngale qué Dorotea difícil, también. Qué todo raro, ¿no? Todo raro, todo ¿usted, raro. ¿Usted se llama Héctor cuando? Yo me llamo Héctor Gabriel Rossi, es el apellido. ¿Por qué Gabriel? Yo creo que Héctor me llamo porque mi papá se llamaba Héctor. Sí. Y se usaba mucho. Ponele el mismo nombre, bueno. Usted y yo junior, creo que Gabriel era un... No sé si un amante que tenía mi mamá. Mirá, uy, lo dejo ahí. Uy, no sé, porque nunca me explicaron bien por qué me llamó Gabriel. Nunca me explicaron por qué me llamó Gabriel. Nadie supo, nadie nunca supo. No quiero preguntarle a mi vieja. Claro, fueron al registro civil y apareció Gabriel puesto ahí. Igual me gusta Gabriel. Ay, y vos sabés que cada vez que cuento me llamo Héctor Gabriel. Sí. Ah, y es más lindo Gabriel. Claro. Y yo siempre le digo a la gente, pero que ahora yo no puedo decirle a la gente, a partir de ahora díganme Gabriel. No, ¿entendés? Y a uno... Ahora soy el señor G. A partir de ahora soy Gabriel Rossi. Gaby. No, señora H. Yo tengo cara de Gaby, ¿te diste cuenta que tengo cara de Gaby? No, tiene cara de señora H. Mirá, soy el señor G. No. ¿No tengo cara de Gaby? No, tiene cara de señor H. Yo te digo, Gaby me saca 10 años. Con Gaby tengo 30. Es verdad, eso tiene razón. Ahora, tiene la edad de mano. Escucha, con Gaby tengo 32. Sí. Con Héctor tengo 42. Mirá cómo me empiezo a arrugar cuando me digo con Héctor. Es verdad. Me empiezo a arrugar. Sí.